Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien, por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre, no busques mujer, aunque si te casas no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lo lloraran. Los que están alegres, como si no lo estuvieran. Los que compran, como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Llega el esposo, salida a recibir a Cristo el Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida a tu pueblo y a la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Llega el esposo, salida a recibir a Cristo el Señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Llega el esposo, salida a recibir a Cristo el Señor. Las traen entre alegrías y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarán príncipes de toda la tierra. Llega el esposo, salida a recibir a Cristo el Señor. Santo Evangelio según San Mateo. Unos fariseos se le acercaron para probarlo. Le dijeron: ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído? Él respondió: que desde el comienzo el Creador los hizo varón y hembra. Que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces preguntaron: ¿por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió: Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle los discípulos: si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje. Solo aquellos a los que se les ha dado. Hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres, y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda.